Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión número 10 de la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital del día 13 de mayo de 2024, para lo que tiene la palabra el señor secretario para dar lectura al orden del día. Muchísimas gracias, señor presidente. Doy lectura de la reunión de la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital del día 13 de mayo de 2024. Le Primer punto. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Segundo punto. Control parlamentario de Empresas Públicas de Extremadura a través de comisión. Comparecencias. 2.1. Control parlamentario de Empresas Públicas de Extremadura a través de comisión del director general de Extremadura, Avante, SLU, don Miguel Ángel Mendiano Calle, a los efectos de informar ante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital sobre las líneas generales, planes y objetivos de la sociedad mercantil a su cargo, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión perteneciente al, al Grupo Parlamentario Socialista. Pregunta 3. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 3.1, PROC 76. ¿Cuál es el calendario y los pasos pre, previ, previstos para desarrollar el plan de modernización digital de la Junta de Extremadura 2020-2024, que se encuentra vigente en lo relativo a sus efectos en la Administración pública y la atención ciudadana, a la ciudadanía, así como si tiene previsto acometer modificaciones al mismo y, y cómo va a articularla? Formulada por don José María Vergeles Blanca. Pregunta. 3.2. PROC 266. ¿Qué medidas va a impulsar la Junta de Extremadura para favorecer el empleo juvenil en el medio rural? Formulada por don Joaquín Macías Rodríguez. 3.3. PROC 280. ¿Tiene previsto la Junta de Extremadura la construcción de naves industriales en pequeños municipios de la región destinadas al emprendimiento juvenil y, en especial, al fomento del relevo generacional? Formulada por don Andrés Soriano Saavedra. Pregunta 3.4. PROC 281. ¿Tiene pensado la Junta de Extremadura promover con carácter general actuaciones dirigidas a la mejora de los entornos de las zonas comerciales de los municipios de la región? Formulada por don Andrés Moriano Saavedra. Pregunta 3.5, PROC 282. ¿En qué situación se encuentra el nuevo Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo? Formulada por don Luis Tirado Vasco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos, por tanto, a dar el punto primero en el orden del día, que es lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han dispuesto del acta. Entiendo que, si no hay ninguna objeción, se da por aprobada. Continuamos con el siguiente punto del orden del día y, como es tradición en esta comisión, vamos a alterar el orden del día, pasando, en primer lugar, a sustanciar la pregunta 3.3… Y tres, cuatro, formuladas por el señor Moriano Saavedra, por lo que eh, damos la entrada al señor Piris Maya para que responda a las mismas. Gracias. Buenos días, señor Piris Maya. Bienvenido a esta Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital. Y como le decía. Al comienzo de mi intervención en este punto del orden del día, pasamos a sustanciar la pregunta 3.3 y 3.4, formuladas por el señor Moriano Saavedra. En primer lugar, la PROC 280. ¿Tiene previsto la Junta de Extremadura la construcción de naves industriales en pequeños municipios de la región destinadas al emprendimiento juvenil y, en especial, al fomento del relevo generacional? Para lo que tiene la palabra el señor Moriano Saavedra. Un momento. En primer lugar, sustanciamos la PROC 3.3, la, la pregunta 3.3, la 3.4. Luego, después, volvemos a la comparecencia y, a partir de ahí, continuamos con eh, las preguntas como estaban incluidas en el orden del día. Como ya les fue notificado a los grupos parlamentarios que iba a ser así el desarrollo de esta, de esta comisión. Para la, la formulación de la pregunta, la PROC 280, tiene la palabra el señor Moriano Saavedra por tiempo de tres minutos. Muy bien, en efecto, eh, señor Pires, eh, la formulación de nuestra pregunta, buenos días, eh, que interesa si por la Junta de Extremadura se prevé la construcción de naves industriales en pequeños municipios de la región destinadas al emprendimiento juvenil y en especial al fomento del relevo generacional. Eh, tiene su fundamento en lo siguiente, esta pregunta. Mire, los ayuntamientos de los pequeños núcleos rurales y las entidades locales menores... En su inmensa mayoría sabemos que han puesto en el centro de su política municipal, con mayor intensidad si cabe en estos momentos, la lucha contra la despoblación. Es esta la información que hemos recabado y que puede fácilmente constatarse. Así que en la inmensa mayoría de los programas electorales, fíjese, de los partidos políticos que se presentaron en las municipales de 2023, encontramos referencias a la necesidad de creación precisamente de suelo industrial y a la construcción de naves industriales. Eh, desde luego, contemplan más eh, intervenciones políticas relacionadas con el asentamiento de la población, como es obvio, no al territorio. pero, eh, pero por eso, la noticia de la semana pasada, pues ha caído también en nuestros municipios, pues, muy bien, ¿no? el acuerdo de las dos diputaciones de cáceres y de badajoz con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, pues se encamina, afortunadamente, a impulsar las actividades económicas en los pueblos de la región. Eh, conciben la puesta en marcha de un plan de asesoramiento y de ayudas a autónomos, poniendo énfasis precisamente en el, el relevo generacional. Eh, los dos presidentes de las dos Diputaciones, Badajoz y Cáceres, eh, Miguel Ángel Gallardo y Miguel Ángel Morales, junto con el presidente de UPTA, Eduardo Abad, garantizan esas actuaciones que sin duda van a contribuir de manera decisiva a la dinamización de la economía local, aquella que tiene eh, raíz rural. Bueno, pues bien, eh, planteada eh, eh, la cuestión de este, de este modo, es indiscutible dar eh, por parte de la Junta de Extremadura una respuesta satisfactoria a nuestros ayuntamientos y entidades locales menores. Y esa respuesta es, o pues debe ser, la construcción de naves industriales. ¿Será esta su respuesta, señor Píriz? ¿Es esta la respuesta de la Junta de Extremadura a nuestros ayuntamientos, a nuestras entidades de locales menores que están, eh, bueno, pues, esperando respuesta a cubrir esas necesidades de suelo industrial y de naves industriales que, eh, bueno, pues, ya han manifestado sobradamente? Así que espero su respuesta y, y la escucho con atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moriano. A continuación, tiene la palabra el señor Piriz Maya para la contestación a la pregunta por tiempo de diez minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Y en primer lugar, agradecer la disponibilidad para el, para el eh, cambio del orden del día, atendiendo a mi solicitud por, por, bueno, por otros eh, actos que tengo que, que, tengo que atender. Eh, señor Moriano, muchas gracias por su pregunta. Eh, habla en su pregunta sobre naves industriales eh, y obviamente en este punto les tengo, que hablar de, les tengo que hablar de FEISA, que es quien desarrolla en Extremadura la, las naves industriales. FEISA promueve naves industriales en formato parque empresarial para el desarrollo de la actividad económica. Para ello, según establece el Consejo de Administración de esta empresa pública, será precisa la solicitud municipal la elaboración de un estudio de viabilidad técnico-económica y un análisis de demanda contrastada. Las tres, las tres situaciones son necesarias y son eh, eh, útiles para, para realizar la, 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 las naves industriales a las que se refiere. Una vez, con, una vez cumplido el procedimiento de análisis y demanda y la aprobación de la inversión por el órgano competente, se realiza un procedimiento de solicitud y adjudicación de dichas naves basado en la actividad a desarrollar, primando la actividad transformadora, el empleo a generar y el importe de la inversión a acometer. Desde el año 2007, las inversiones realizadas por FEISA en ningún caso se ejecutan, en ninguno, con cargo al, al presupuesto de la Junta de Extremadura. Me habla una pregunta también sobre relevo generacional. Eh, hay, una, hay una modalidad en incentivos autonómicos para que en el caso de relevo se puedan adquirir bienes de segunda mano, que no sé si conoce. Serán <laughs> aquellas que pueda recibir una pequeña empresa que suponga la continuación de un establecimiento que de otra forma hubiese cerrado, siempre que esté motivado por jubilación, incapacidad permanente o por fallecimiento de su titular. Solo podrán optar a esta modalidad de subvención si el relevo se produce en empresa que tuvieran la forma jurídica de persona física o sociedad limitada, unipersonal o formada por dos socios que estén unidos por relación conyugal o ligados por análoga relación de afectividad. La solicitud de la ayuda por esta modalidad deberá realizarse en un plazo no superior a un año a partir de la fecha en la que se produzca o se reconozca, según los casos, la jubilación, incapacidad permanente o el fallecimiento del titular de la actividad a traspasar. En cualquier caso, el relevo con la actividad deberá producirse. Con posterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la ayuda. En los casos de relevo por fallecimiento quedan excluidos los que se produzcan entre cónyuge y entre padres e hijos. El mero traslado de una empresa ya existente o la adquisición de acciones de una empresa ya existente no serán considerados en esta ayuda como relevo generacional. La valoración de esta modalidad de subvención se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 12 del decreto y sumará cinco puntos adicionales. En todo caso, la subvención mínima eh, por relevos generacionales es del 25%. Y subvencionan bienes inmuebles, obras civiles bien e instalaciones, bienes de equipo y equipamiento. Eh, se podrá incluir las inversiones nuevas a realizar asociadas al establecimiento en el que se va a producir el relevo, si el proyecto de inversión por el que se solicita esta subvención consiste exclusivamente en inversiones o gastos regulados en este apartado. El solicitante podrá acogerse a la tramitación expresa establecida para estos supuestos. Y también tiene acceso a otros gastos, programas informáticos, gastos notariales, registrales, periciales, ingeniería, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. En relevo generacional también existe un convenio CIRCE para transmisiones de empresas. En el plan de apoyo a la transmisión de empresas, según establece el convenio entre la AGE, la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura para el establecimiento de los puntos PAE integrados en la red Circe en su cláusula tercera punto ocho dice lo siguiente que desde los puntos de atención al emprendedor los PAE se presta información general sobre la transmisión de empresas así como la facilitación de procesos de transformación de empresas actuando de manera neutral entre el comprador y el vendedor utilizando para ello la aplicación de transmisión de empresas de pyme el Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas. Eh, el principal objetivo del plan es asegurar la continuidad de empresas viables en peligro de desaparecer por problemas distintos a los económicos, por ejemplo, falta de relevo generacional o cambio de orientación profesional. De esta manera se evita la pérdida de capital económico y la pérdida de puestos de trabajo. Otro objeto del plan es proporcionar a las personas emprendedoras una alternativa para establecerse distinta a la creación desde cero de su empresa mediante la compra de una empresa en funcionamiento. El plan cuenta con la colaboración de dos tipos de entidades, los PAE, los, los puntos de atención adheridos también, y entidades asesoras. Los puntos de atención adheridos al plan prestan servicios gratuitos y neutrales en sus puntos de atención, siguiendo una metodología común. En principio, la adhesión está abierta a entidades que conforman el sector público, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, aso asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. En la actualidad, estamos redactando un plan de relevo en colaboración con las asociaciones, especialmente de relevo familiar y de relevo de autónomos. Para el próximo año estará disponible y en las medidas de autoempleo del SESPE también podemos contemplar. Eh, Medidas para el relevo generacional que el BOGO, si quiere, les puedo detallar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Píriz. En el turno de réplica tiene la palabra el señor Moriano Saavedra por tiempo de cinco minutos. Eh, muchas gracias, eh, señor Pírez, pero no es precisamente la respuesta que nosotros estábamos esperando. Porque, mire, eh, desde nuestra perspectiva, como Grupo eh, Socialista, es obligada, entendemos la cooperación interadministrativa si pretendemos eh, obtener eh, éxito en el reto común, el colectivo de combatir la despoblación de nuestros pueblos. Usted me ha desarrollado pues las medidas prácticamente que técnicamente eh, las conocemos todos y demás, ¿no? pero necesitan un impulso. Mire, eh, los núcleos rurales, eh, los más pequeños, eh, son los que más sufren el fenómeno de la despoblación. Eh, es una evidencia demoledora Ver que nuestros pueblos a duras penas se mantienen eh, porque envejecen y porque languidecen, ¿no? Y observamos que muchos negocios se cierran, o sea, todos somos testigos de esto, se pierden oficios de maestría, no. Todos conocemos que se necesitan maestros albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, carpinteras, yesistas, eh, es decir, pintores, mecánicos, mecánicas. ¿no? Los comercios diversos se cierran sin solución de continuidad. Nadie se ocupa de proseguir con el negocio familiar, a lo que usted se refería. Las personas jóvenes finalmente buscan su futuro en otras poblaciones, más grandes, atraídas por, por vivir en lugares que les ofrezcan otras oportunidades, servicios esenciales para encauzar sus vidas. Y sin embargo, todos estamos convencidos de que no tenemos otra alternativa que no pase precisamente por mantener nuestra manera de entender la vida. Y nuestra vida se entiende porque está reflejada en todos y en cada uno de nuestros pueblos, que hemos de mantener eh, dinámicos porque en ellos reside el bien más valorado y preciado por las personas y las familias. ¿Cuál es este? El de la calidad de vida, señor Pírez. Mire, yo ensalzaba el acuerdo alcanzado por los dos presidentes de las diputaciones, señores Gallardo y Morales, con el señor presidente de UPTA, el señor Abad pues que concluye en el establecimiento de un plan de impulso de las economías locales que pivota precisamente en la figura del autónomo y en torno al imprescindible relevo generacional al que usted ha hecho referencia. Pero hablamos de impulso adaptado a los nuevos tiempos. Por eso es muy válida la propuesta de la creación, señor Piriz, de una red de municipios emprendedores con la implantación de nuevas tecnologías aprovechando el despliegue de infraestructura que se ha venido realizando durante estos años, eh, durante, y esto es lo que garantiza eh, su viabilidad. Mire, aprovechamos la experiencia y el buen hacer de los grupos de desarrollo local, como usted ha hecho mención a los PAES, ¿no? en las comarcas de nuestra región eh, eh, es un objetivo fundamental. Y yo lamento que el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos haya manifestado públicamente su malestar por el vacío. Que, la, que ha encontrado eh, por la Junta de Extremadura ante su propuesta y hemos de corregir esta situación y tienen ustedes que rectificar el apoyo debe ser como digo de todas las administraciones tiene que ser un apoyo interadministrativo y tenemos mire tenemos ley tenemos ley de medidas ante el reto demográfico y territorial eh, la desarrollamos con el decreto que establece la estrategia ante este reto fenomenal que contempla un plan de 130 medidas que abordan actuaciones en distintos ámbitos, señor Piriz. Quiero decir con esto que tenemos instrumentos, tenemos guía, la guía está operativa y ahora tenemos que hacer, eh, tenemos que ir a lo concreto, ¿no? Tenemos que hacer, ¿no? Es decir, que tenemos que actuar. Y esto es, en términos generales, los fundamentos de nuestra pregunta que se vuelve en propuesta, señor Piriz. Nuestra propuesta es acometer un plan que dé respuesta integral a la necesidad de infraestructuras industriales básicas en los pequeños municipios. Se trata, señor Piri, de algo muy sencillo, de la construcción de naves industriales donde puedan ejercerse distintas actividades económicas en los pequeños núcleos de población. Es, desde luego, una infraestructura básica que refuerza el impulso al emprendimiento local. Nosotros consideramos que en gran parte estas naves deben ser destinadas al emprendimiento joven, a personas jóvenes y también con especial atención al relevo generacional, al relevo eh, familiar, en la mayoría de los casos si es posible. Mire, nosotros por eso sugerimos un plan específico, un plan que denominamos, le ponemos hasta el nombre, emprende local joven, con el objeto de definirlo y que nace de la necesidad de que los jóvenes de los pequeños núcleos de población puedan acceder a naves industriales donde poder ejercer sus eh, planes de negocio, de desarrollar una actividad económica y que tengan presente el relevo generacional como gran oportunidad de asentamiento de la población al territorio por el impulso de la economía local. ¿Sabe usted que me he interesado por las solicitudes de los ayuntamientos a la Junta de Extremadura, a FEISA precisamente? para ver esa relación. Y hay bastantes. Con lo cual hemos dado un paso. Las solicitudes de los ayuntamientos están. Luego ahora parece razonable establecer ese plan. Esto no es ninguna crítica, sino es. esta pregunta, señor Piris, la reconvertimos en propuesta para dar, digamos, pues satisfacción a esa demanda que usted sabe como yo, la Junta sabe como el Grupo Socialista, que es muy necesaria. En nuestros pueblos. Basta con echar un vistazo a los programas electorales, hoy programas de gobierno de uno u otro signo, donde hay precisamente la solicitud de creación de estas naves industriales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moriano. Para finalizar y en el turno de dúplica, tiene la palabra el señor Pirismaya por tiempo de cinco minutos. Gracias, señor presidente. Eh, eh, creo que debemos empezar, señor Moriano, por un análisis de la situación. Yo, como no soy ningún experto en nada, eh, intento ir a las fuentes de los que entiendo que saben. Me voy al, al, al informe GEM de emprendimiento en Extremadura. Hice una lectura para preparar esta, esta pregunta que le recomiendo. Eh, le recomiendo porque sitúa el balón en el terreno de juego y exactamente en el punto en el que está. Yo. Hay una parte del informe YEN en la que eh, analiza las condiciones del entorno extremeño para emprender. Yo intentaba buscar una motivación a su pregunta para ver si en, alguna, si, si, si en, si en algún informe, eh, digamos, de prestigio, aparecían la falta de naves industriales, la falta de infraestructuras, como un, una barrera eh, al emprendimiento en las zonas rurales. Bueno, el, el último YEN disponible… Entre las condiciones del entorno analizadas por los 36 expertos extremeños, en el, en el año 2022, que es el último informe que tengo, se observa que tan solo cuatro, eh, cuatro de estas condiciones superan el valor de cinco. Solo cuatro. Eh, dichas condiciones son las que hacen referencia a programas gubernamentales, que saca un 6, acceso a infraestructura física y de servicios, que saca un 5,7, y acceso a la infraestructura comercial y profesional, que saca un 5,2. Yo creo que los profesionales, eh, los expertos que hacen el informe GEM, justamente el acceso a infraestructuras, no lo consideran uno de los principales barreras de entrada al emprendimiento en Extremadura. ¿Que, que hay que promocionarlas, que hay que intentar facilitar a su acceso? Sí, donde haya demanda, donde haya demanda. Eh, en el informe GEM seguí eh, analizando las causas del abandono de la actividad empresarial para ver si la falta de infraestructura era alguna de las causas por la que los emprendedores, que podría ser, por la que los emprendedores abandonan su actividad. Eh, me dice. dice cuál ha sido el principal motivo por el abandono de esta actividad. En una de las tablas. En una de las tablas de, del informe Yen. El 30,5, porque el negocio no era rentable. Que me parece bastante lógico. El 15,4%, familia o motivos personales. Eh, el 8,3, el coronavirus. El 7,9, salida del negocio planificada con antelación. El 7,9, otro trabajo, oportunidad para vender. El 7,9, gobierno, impuestos, burocracia. Poco me parece. El 7,7, otros. El 7,5, problemas para conseguir financiación. Y el 7,1, jubilación. El acceso a infraestructura no aparece entre las nueve causas que detalla el informe JEM como causas por las que... Eh, los emprendedores a, a, abandonan la actividad empresarial. Con esto no le estoy diciendo que la pregunta no tenga importancia y que las naves industriales no sean importantes. Lo que le estoy diciendo es que yo creo que tenemos que aterrizar el tema a lo que los emprendedores creen realmente que son sus problemas y en base a estos problemas buscar, buscar soluciones. El programa de relevo que usted hacía mención y... Eh, y el que la Junta de Extremadura está trabajando se está negociando con las asociaciones de autónomos y con la Asociación de la Empresa Familiar. Está en plena negociación. Usta, de la que usted me hablaba, no está en esa mesa de negociación, eh, como sí lo están ATA, CEAT o PAEX, con las que se está negociando, con las que se está intentando llegar a acuerdos y con las que se está intentando mejorar la realidad, la realidad actual. En este plan, sin detallarle mucho, porque el plan todavía no se ha, no se ha terminado de, de cerrar, pero estamos en ello. Habrá ayudas, por ejemplo, a nivel rural para los coworking digitales. a nivel rural, habrá ayuda para los programas de nómadas digitales. y lo detallaremos todo cuando, cuando pueda, cuando se dé a conocer el plan, el plan, de, empleo, el plan de empleo autónomo. Eh, nuestro, nuestra preocupación con la despoblación también es máxima. Lo es ahora y lo ha sido durante estos años eh, y creo que debería de ser una preocupación compartida. Eh, hoy nos pide Naves Industriales. En los últimos ocho años solo se construyeron cinco en Extremadura, en Jerez de los Caballeros. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Píriz. Continuamos con la con el punto 3.4 del orden del día compuesto por la PROC 281 ¿Tiene